Hola, everyone. ¿Qué es normalidad? ¿Lo recordáis? Despierta, echa un meo, dúchate, vístete, ya comerás algo por el camino, llegas tarde, tráfico, oficina, llegas tarde, curra para otro, gánate el sueldo, confórmate, esto es una mierda, no importa, recibe un meme guarro, ríete, ¿que era una mierda? No importa, sonríe, hora de comer, come, hora de volver al trabajo, trabaja, la tarde es larguísima, tienes sueño, jódete, curra para otro, mira el reloj, el tiempo no pasa, las redes sociales te invocan, no pueden vivir sin ti, piensa, ¿qué harás después? ¿Unas cervecitas after working? ¡Jo, como molas! ¡Qué bien hablas! Mira el reloj. ¿Dónde estabas? Estás donde estabas. Tic-tac, Pablo, tic-tac. Termina la jornada. Sal a divertirte. Te lo mereces. Olvídate de todo lo que has hecho durante la mayor parte del día. Ríete. Vaya pibón. Tú mandas. Llevas las riendas de tu vida. A la vista está. Pero no te líes, que mañana hay que trabajar. A la mierda. Vaya pibón. Verás que resaca a la mañana siguiente. Repite el proceso. Repite el proceso. Repite el proceso. Y siente como cada día arrastras más y más tu propia sombra. ¿Has visto? Para representarte he escogido una imagen neutral de trabajador. Alguien de oficina, el último mono bien vestido. Lo llamaremos Yuppie Random. ¿Te sientes identificado con él? Si la respuesta es no, pregúntate por qué nunca aparecen imágenes de esa gente que cumplen con la idea que tenemos en la cabeza de trabajadores, currantes, currelas, como albañiles, camareros, pescadores, conductores, etc. ¿Acaso ha quedado en nosotros, después de tantos años, algún pozo, alguna suerte de sentimiento residual que nos hace marcar la diferencia entre las personas que se dedican a un oficio y las que se dedican a una profesión? ¿Que cuál es la diferencia? El oficio se relaciona con trabajos de manualidad para tareas específicas y se aprende trabajando con materia. Cuanto más trabajas, mejor lo haces. Su excelencia se gana con la experiencia. La profesión se enseña en la escuela, en el instituto, en la universidad, etc. Es un título académico regulado por un ministerio de educación gubernamental. Resumiendo, para trabajar en un oficio no se requieren estudios y en la profesión sí. Ejemplos de oficios: carpintero, cerrajero, albañil, fontanero, obrero, soldador, zapatero, sastre, repartidor, camarero, etc. Ejemplos de profesiones: abogado, médico, ingeniero, historiador, arquitecto, profesor, periodista, científico, sociólogo, politólogo, filósofo, enfermero, director de cine, músico, etc. No me malinterpretéis. Hoy en día puede llegar a ser igual de rentable o más aquellas personas que trabajan en un oficio que las que lo hacen en una profesión. Pero no siempre fue así. Antes las personas con estudios gozaban de una mayor remuneración en sus trabajos. Estudiar era la manera de salir del barrio y tener un futuro mejor porque demostraba ser inteligente. Y la inteligencia se admira y es admirada por los demás. Y aunque hoy en día no exista discriminación social entre oficio y profesión a simple vista, no es casualidad que la mayoría de la gente que se dedica al primero resida en localizaciones más humildes. Se mantiene instalada la idea de que a igual salario, el que tiene estudios es mejor. Y mejor no sé, más privilegiado sin duda. Una persona con estudios tiene acceso a más puestos de trabajo que una que no los tiene. Y en un momento dado, por circunstancias de la vida, podría dedicarse a cualquier oficio si quisiera, y al revés, no. No existen las clases sociales por ingresos económicos, sino por los estudios que tengas. Los estudios son una inversión que requiere sacrificio para que el día de mañana disfrutes de un sólido posicionamiento económico y social. De ahí que los padres quieran que sus hijos estudien y estos acaben frustrados con el sistema educativo, porque los resultados no son los esperados. Un ejemplo. Imaginemos a nuestro Yuppie Random, un licenciado en administración y dirección de empresas trabajando de reponedor en Mercadona, en lugar de estar en una oficina. Un chaval que ha crecido pensando que si estudiaba, de mayor iba a ser un hombre de éxito. Pero la crisis del 2008 le lleva a terminar los estudios y dedicarse a cualquier oficio para empezar a cotizar. Digamos que debe adaptarse a una nueva normalidad. Esa nueva normalidad consiste en entender que tener estudios no garantiza que vayas a trabajar en aquello que has estudiado. Pero elegir no tenerlos es pegarse un tiro en el pie. Alguien sabio le diría que se diera con un canto en los dientes porque en la situación en la que están, por lo menos él tiene trabajo. Muchos otros se han quedado sin nada. Pero Yuppie Random aún así se siente frustrado de reponedor. Se siente vulgar y nada realizado. ¿Creéis que es por el sueldo? ¿Porque está cobrando menos de lo que cobraría si se dedicara a su profesión? Pongamos que cobra lo mismo que si trabajara en lo suyo. ¿Se sentiría frustrado entonces? ¿Y si ganara el doble? ¿El triple? 10 veces más de reponedor en el Mercadona que ejerciendo su profesión. No se pregunta entonces, ¿para qué coño ha estado estudiando todo este tiempo? Si fuera solo por dinero, no le importaría. Está ganando 10 veces más. Pero no es solo eso lo que perseguía. Era reconocimiento, era estatus, gloria bendita. Es innegable que tener estudios es un valor añadido, tanto para el que los tiene como para el que no. Es ahí donde se establecen las relaciones sociales subordinadas, entre profesión y oficio, no entre rico y pobre, aunque en ocasiones coincida. Y esto se extiende a los hijos. ¿No habéis escuchado nunca algún chaval o alguna chavala discutiendo sobre algo que no sabe y de repente suelta la perla? Pues lo sé, porque mi padre es médico o mi madre es abogada. Los argumentos de los hijos quedan cubiertos por los estudios de los padres, aunque ellos no los tengan. Guas, qué distinto es de cuando dices, pues me ato los zapatos de esta manera porque me lo enseñó un zapatero, o este nudo de corbata me lo enseñó un sastre, o que te entre todo el equipaje en el maletero del coche porque un transportista te enseñó a cubicar, o que comas pipas para que no te entre sueño conduciendo porque te lo enseñó un camionero. Estos pequeños gestos de buena voluntad tan útiles para el día a día contrastan con los gestos de los dirigentes que gobiernan o que tienen el poder. Parecen estar envueltos también en buena voluntad, pero en realidad son estrategias para manipular precisamente la buena voluntad de la gente, que al no
no tener estudios se fía de quien sí los tiene. Debéis votarme, porque si no viene la ultraderecha y va a ser peor. Es decir, haced lo que yo diga, que si no viene el coco. ¿Pero usted qué propone? Pues yo propongo ser dique de contención para no volver a los tiempos de Franco. ¿Pero por qué vamos a volver a los tiempos de Franco? Porque los fascistas quieren gobernar. Bueno, vale, le voto a usted para que no gobierne la ultraderecha. Total, ¿qué sabré yo? Vale, ya está gobernando usted. ¿Podría explicarme por qué estoy viviendo peor que antes? Pues porque es difícil parar a la ultraderecha y necesitamos, desafortunadamente, del sacrificio de los ciudadanos para frenarlos. Ya, pero ¿por qué ultraderecha? Sí, bueno, pero ¿por qué Franco? Me parece que ¿por qué fascista? Venga, vale, me sacrifico para no volver a los tiempos de Franco. Total, ¿qué sabré yo? Ya tienes a esta persona sacrificada por el bien de los intereses del gobernante antes que por los suyos. ¿Que hay que trabajar más y cobrar menos para que no gobierne la ultraderecha? Se hará. ¿Que hay que hacer una comida menos al día para que no gobierne la ultraderecha? Se hará. Esta persona, en lugar de estar luchando para que su vida sea mejor, se está sacrificando para que no sea peor. Y además actúa así de buena fe sin tener pruebas de ello, solo porque se lo ha dicho alguien con estudios. Y es un comportamiento absolutamente normal. Ante una posible amenaza, obedeces a ciegas a quien crees que tiene la información o entiende del tema. ¿O no nos hemos quedado 2 meses encerrados en casa? Ahora, ¿qué ocurre si la persona que crees que maneja la situación dice algo como esto? Las unidades que trabajan en preparación y respuesta trabajamos tanto para la situación actual como para cualquier situación hipotética que se pueda plantear. Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Y yo creo que los escenarios posibles son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe. Y luego pasa esto. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus. Pues esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. ¿Quién es este tal Simón? Fernando Simón estudió en el Colegio Bilingüe Monte Aragón. Se licenció en Medicina por la Universidad de Zaragoza y se especializó en Epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Complementó sus estudios con el Programa Europeo de Formación en Epidemiología de Intervención del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades antes de ingresar en el Cuerpo de Médicos Titulares del Estado de España. Bueno, está especializado en enfermedades tropicales, ha estado en África, ha estado en Latinoamérica, habla 6 idiomas... El tío es un bestia, ¿vale? ¿Y un tío con este currículum no sabe cómo funciona un virus? ¿Que una semana antes estaba jodiendo el país de al lado? ¿Vosotros qué creéis? De verdad, respuesta, pues claro que lo sabía. Luego, un portavoz del gobierno, Pablo Echenique. Echenique se licenció en Ciencias Físicas en 2002 y obtuvo el doctorado en la Universidad de Zaragoza 4 años después, presentando su tesis, bla 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 bla, calificada con sobresaliente cum laude. Investigó con una beca postdoctoral en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. En 2008 obtuvo el premio Romper Barreras por adaptación de su despacho en la universidad. En 2009 fue nombrado científico titular del CSIC en el Instituto de Química Física Roca Solano. También es colaborador extraordinario en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. Sale a llamar a la gente que reprocha su actuación capitana posteriori. Todos los estudios que tiene para semejante simpleza infantil, además errónea, ya que las ruedas de prensa de Fernando Simón se empezaron a hacer precisamente porque la gente lo estaba viendo venir, porque estaba preocupada, porque se hacía preguntas. Y este les mintió a la cara. A una gente que además los partidos de gobierno dicen representar, pero que en realidad utilizan su capacidad de sacrificio y fortaleza vital, que sin duda tienen, para inducirles una falsa idea de honradez. Cuando tienen la más mínima ocasión para ponerles en ridículo en público, para mostrar que defienden la idea de turno que esté de moda, no se les mueve un pelo de culo del bigote para hacerlo. Se ríen de un tío currando de Santa Claus porque sí, y le tiran de la barba porque somos tías y hacemos lo que nos da la gana. Ah, que ellas son las reinas magas, claro, muy republicano. Y Santa Claus es la competencia, no les vaya a hundir el negocio. Convierten un coche de mierda en una bici, para que entiendas que el feminismo cuida del medio ambiente. ¿Por qué no convierten en bici un Ferrari, que seguramente contamine lo mismo? Pues porque parecerían gilipollas. Y por último convierten en reno a un tío que está arreglando el suelo roto por el que ellas caminan. Al parecer porque les grita algo que no les gusta. Pero bueno, supongo que a Santa Claus tampoco le gusta que le tires de la barba para reírte de él cuando está trabajando. Así que seguramente sería
sería eso lo que les habría gritado. ¿Y por qué no sacar a un Christian Grey para convertirlo en un animal cuando las piropea al verlas pasar? Porque entonces serían ellas las que se convertirían en zorras. ¡Ho, ho, ho! No es el único anuncio que lo hace, ¿eh? En el feminismo se utiliza la imagen de esta gente, hombres en su mayoría, trabajando en oficios como antagonistas del movimiento. Y consigues que captes su idea sobre el comportamiento masculino. Sucio, mal hablado, sin educación, bronco, gañán, rudo... Es decir, algo como esto. Pues, ¿no teme que las cintas salgan a la luz? ¿Pero qué voy a temer? Gracias. Pero vamos a ver, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Interesa a otros, genera incertidumbre. Ábalos, nacido en Torrente, militante en las Juventudes Comunistas desde 1976. En 1978 ingresó en el Partido Comunista de España, PCE. En 1981 lo hizo en el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Diplomado en Magisterio por la Universidad de Valencia, es maestro de enseñanza primaria en excedencia. ¿Y el Ábalos este no se os parece a este otro Mende? No, nada. Coronavirus es fin, asiste, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que con el coronavirus. ¿No creéis que están cortados como por el mismo patrón? ¿Pero qué voy a temer? No, nada. Coronavirus es fin, asiste, nada. Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente... No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. ¿No es el comportamiento masculino que el feminismo desea erradicar? Miradlo, es como su primo Rodolfo. Rodolfo el golfo. Rodolfo. Rudolf, anda coño. Por eso lo convierten en reno. Ho, ho, ho. ¿Y el de político qué es? ¿Un oficio o una profesión? Pues ninguna de las dos, la verdad. Es un cargo de representación pública remunerado que te concede ciertos privilegios de poder. ¿Hace falta tener estudios? No. ¿Tenerlos ayuda? Por supuesto. Siempre es un valor añadido. Por eso muchos fingen tenerlos, para parecer merecedores del cargo. El propio presidente del gobierno. Ha fallecido Julio Anguita, miembro de una familia de militares, se alejó de la tradición familiar al realizar estudios de magisterio y, posteriormente, licenciarse en historia en la Universidad de Barcelona. Maestro de profesión, en 1972 se filió al entonces clandestino Partido Comunista de España, PCE, y en 1977 accedió al Comité Central del Partido en Andalucía. Muchos jóvenes que se enteraron el día anterior que le llamaban el Califa Rojo, se despiden de él en Facebook, donde se van a despedir si no. Así los amigos pueden escribirles mensajes para consolarles, como si fuera una pérdida personal, y ya reciben su ración diaria de protagonismo y de atención. Muchos otros, sin embargo, no dudaron en echarse a la calle masivamente a darle su último adiós al Califa, y donde todos veían que se saltaba la distancia de seguridad, tanto en el funeral como en las caceroladas contra el gobierno en los días anteriores, y la policía no hacía nada, yo lo que veo es que le han tratado como si fuera el único muerto en estos 2 meses, que ni siquiera fue por el virus. Por eso no hice ningún vídeo al respecto sobre él. Hay 30.000 familias que sepamos que no pudieron despedirse de sus seres queridos, ni hacerles un funeral, y ahora deben adaptarse a su nueva normalidad, que es presenciar estas imágenes por televisión, mientras intentan acostumbrarse a ver a una silla vacía a la hora de la comida. Y no me parece justo. Sin embargo, sí creo que es destacable, como ironía del destino, señalar el hecho de que a Julio Anguita le llegara su hora en un periodo de tiempo en el que, por culpa de la gestión de sus discípulos ideológicos, no merezca ser especialmente recordado. Por otro lado, debido al indudable respeto que despertaban las personas, se le podría devolver ese cariño, convirtiéndole en un símbolo para la historia de este país, y que su muerte sea la muerte del comunismo en España.